A farmear para tanquear. Tengo que ir a farmear. Voy a explorar un poco y voy a ver si consigo algo. Voy a subir de nivel el arma también. A ver, pasa que el escudo me pide 50 de fuerza. No puedo bajar la fuerza. Destreza, bien, mente, aguante. El aguante me hace falta más aguante para llevar más armadura. Para poder llevar el set completo. Bueno, por ahora voy a cambiar el arma y después veo. ¿Puedes quebrar con esto? Uf. Voy a sacar el escudo un rato. Ah, con esto estoy. Vamos a farmear un poco de experiencia para subir el otro arma. Pam, pam. Yo creo que por acá abajo, ¿no? Acá ya estuve. No sé cómo subir a la zona esa, pero ya estuve. O sea, no puedo entrar en las ruinas. Después tengo abajo el caballo ese que podría tanquearlo también, a ver si lo mato. Al chancho. Por acá no puedo bajar, me queda solo la zona de acá abajo. Tengo todo este mapa. Y acá no había nada, me parece, no me acuerdo. Pasé así nomás. Voy a dar una vuelta por acá. Vamos a dar una vueltita. Acá fue donde maté al dragón. Es que es todo muy raro el mapa. Yo estoy en la parte de abajo, en la parte de azul. ¿Y cómo llego a la parte de arriba? Caballito, 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 caballito. Bueno, voy a dar una vuelta y mientras voy a irle viendo. Lo que hago siempre, dar una vuelta, buscar ítems, levear, farmear un poco. Así puedo subir el otro arma. Yo creo que el radán ese se puede tanquear. Solo me falta meterle daño de sangrado. Más seguido, digamos. O sea, poder defenderme y atacar. Y para eso tengo que subir el arma. ¿Por acá? No hay nada. Una vez que subo el arma, voy a poder ir a tanquearle. Dame experiencia. Dame experiencia. No,
No, no, no. ¿Lo junté? Nice, hay más ítems por acá al medio. Pasa que están los rayos de esos locos que... Están demasiado. Cosa para la ceniza. Voy a matar a un par de estos. Estoy aquí. ...12K... Creo que por lo menos 200K me hace falta para... Uy. What? No, no, no. ¿Qué onda? ¿Qué tengo? Creo que por lo menos 200K para subir el nivel del arma al máximo. O es mucho. Ahora el sepulturero. Ojo, y casi me tiro. O me tengo que tirar acá abajo, a ver. ¿Dónde estoy? Me podría tirar. Vamos a investigar un poco antes de ir a aliviar. Esto es caída segura, supongo. Sí. A ver qué me dicen acá. Busca izquierda, por así decirlo. Ese es. En primer lugar, derecha. En primer lugar, este y entonces oeste. Bueno. Para pam. Prueba con límite y observa. Caquita, explosiones. Nice. ¡Wow! Pegó un montón igual. Pensé que no llegaba. ¿Puedo usar el caballo acá adentro? Ah, yo estoy ahí de la pata, mira. Con el caballo es más fácil. Chao. Easy kill. Me dijeron que primero la derecha. Oh, dorado. Ok, me lo llevo. Como era el sepulcral grande, este para las invocaciones. Es para maxear una invocación. Y ahora para el otro lado. No sé si tendría que estar acá o si estoy muy leviado para estar acá. Que tampoco sé dónde te debería estar. ¿Qué dice? Langosta más adelante. ¿En serio?
Una más. Una más. No queda. Hace falta tortugas más que langostas. ¿Cuánto me da? ¿400 de experiencia? ¿Me da esto? ¿Era por acá? Ya me perdí. No, es para otro lado. Creo que tengo los guantes que me curan. Sí, llevo los guantes que me curan. Vamos tranqui, aliviar, subo el arma y después veo cuando la tenga más 10 y puedo matar al radán ese. Yo creo que tanqueándolo se puede fácil. A no ser que me haga eso del enamorar. Si no me enamora. Que es complicado la segunda fase cuando te enamora. Las huevas. Ah, mira, pasé de acá, de la cuevita. Salí acá arriba. Igual la cueva donde estaba, por acá, al borde de la cueva, ¿no? Estaba al borde del mapa. Salí acá, de la cueva salí acá. Y de ahí fui para otro camino y me trajo para acá. La cueva estaba por acá, creo. O no, va, no sé dónde estaba la cueva. Yo salí de acá, ¿no? No creo que hayan dos cuevas, o sí. Más huevas. 5K. Oh, perfecto. Yo esto. Yo esto. Más huevas. Bien, tengo esa isla para esta también, para investigar, y esta también. Subo primero a esta. La tengo enfrente, después subo a la otra. Ah, no explotan estos, nice. Hay una dungeon de este lado. Voy a tener que ir a la otra para ver antes. Y acá. Muerte. Una vueltita por acá. Un tajito. Por las dudas. ¡Osa! ¿Cuánto me dan? 1200. Podría matarlos. Es una dungeon, mira, tiene jefe, está adentro. El tema es que si muero adentro, no sé si aparecen las runas adentro o afuera.
Y no quiero perderlas. Las estoy farmeando. ¿Y de aquel lado hay algo? O sea, hay un ítem. Bueno, después subo por ahí para ver si hay algo ahí. Hay un ítem justo en la puntita de la isla. Un ítem. Oh. A ver. Aceite perfumado de rana. Para abajo, mi rey. ¿A este le di la vuelta completa? No. Me faltó de este lado. Opa, pingüinito. ¿Lo mato? No, pobrecito. Parece un pingüino, no sé qué es. Lo voy a dejar ahí porque está solo. Me da pena. Esto si tiene jefe, no sé si voy a entrar. A ver. Es que si lo hago lo tengo que hacer sí o sí. Porque no tengo TP, tengo que enseñar a hacer todo el camino de nuevo. Tampoco es tan largo el camino. No sé dónde estaba el hueco. Yo estaba acá y me fui todo para la izquierda. Estaba por acá el agujero. Que no quiero perder las runas. A ver qué onda. Está lleno de muerte esto. No me gusta nada. Me da miedo que me haga parry o algo así. Me voy a curar. Casi me mata. Easy kill. Dame las cosas, las dagas o la magia. 80k, listo. Filo danzante de rana. Capucha bailarina, vestido de bailarina y cositas nuevas. Nice. No hay qué bonito más adelante. ¿Cómo que no hay qué bonito? Mira qué bonito. Easy kill. Chao, con eso me voy contento. Ya tengo para subir de nivel mis armas. ¿Era? Así, al círculo. Mesa redonda. Ya tengo para subir las armas. Easy. Medallón más 3 de vida. Renú. Yo tengo medallón más 10 de vida. Voy a subir de nivel mis armas.
Un dungeon a la derecha, me dijo. Va, igual ahora estoy acá. Dungeon a la derecha. Supongo que de acá. De por acá, tiene que ser a la derecha. Del primer jefe, no, del segundo. Un dungeon. Pasa que yo los dungeons eso no me metía al principio. A no ser que sea el primer dungeon este, no, pues este no está a la derecha, está a la izquierda. Pasa que la derecha es muy relativo de cómo lo veas, pero sí, entiendo. Depende si lo ves desde arriba o desde abajo. Ahora voy a subir de nivel mi armita. Ah, pará, voy a ver la nueva. Creo que por acá abajo era. ¿Dónde es que puede usar las armas? Por acá. ¿Acá se puede atacar? Sí. Equipamiento, quiero ver la nueva también. No tiene pasiva. Habilidad única, danza sin fin. Un furioso baile consiste en una sucesión de ataques cortantes. Si continúas pulsando, el baile continuará mientras tengas energía. O sea, de destreza. A ver. No gasta mucha energía. No gasta nada de energía. Ataque fuerte, ataque normal, defensa. Ah, no tiene defensa. Ah, sí tiene defensa. Tiene el combo del ataque normal. Ataque fuerte. Salto con ataque fuerte. Esta es la danza. Es un montón. ¿Cuánto pega? Escala, claro, escala con destreza en B. Hay que ir full destreza para esto. A ver si se puede imbuir o algo. Está buena. No creo que la use, pero está buena. Quiero darle un par de tries a Radahn con... con el tanquecito, a ver si sirve. Ceniza de guerra. No le puedo meter ceniza. Me parecía. Es un arma de jefe. Era esta, ¿no? Tridente de enemigo. No, el tridente no es. O sí. También tengo esta otra. O esta creo que me da fuerza. Lanza de guerra de bike. Si era el tridente este, le había puesto veneno. Sacro de veneno. Y este lo tiene que subir de nivel. Entonces voy a probar de ir tanque, tanque. Ah, piedra de forja común, nice. Doce, trece, catorce, quince, ochenta, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco. Ah, no, veinticinco. Listo. Ahora, ¿cuánto me quedó? 100. Voy a subir las danzas esa. Las danzas.
El otro arma. Ah, tengo que ver el set también. ¿Qué me da? Mejora la potencia de los ataques danzantes. Claro, va con las que encontré recién esto. Consume PC para lanzar llamas hacia adelante. Perfume. Las bailarinas de rana mantienen ocultas mientras danzan, marcando el profundo álgido de su pasión con una explosión de llamas abrasadoras y dulces seductoras aromas. O sea, todo esto lo encontré ahí en la isla. ¿Y esto? Flecha atrayente, atrayente esplumada. Oh, flechas de gravedad. Danzas. Aceite inflamado. Consume PC para lanzar llamas hacia adelante. O sea, no imbuye el arma, sino que le lanza. Esta es la ballesta de repetición. Esta es la que tiene el primer jefe. El primer enemigo del principio. Ciencia de guerra, confiere sagrado. Claro, para volar. Está buena. Esa es la que supuestamente invoca un círculo de lanzas. No. No, nada que ver. Es otra. Bueno, vamos a subir la otra arma. Reforzar armas. Que parece buena la de destreza esa. Esta. Yo por gastar lo que tengo. Podría reforzar esta también. Esta no la puedo usar porque no tengo la fuerza para usar todo junto. Si no, la usaría. Lanza. Esta no tiene nada. Sí, mejor este, mejor. Ah, me pasé. Ya la mejoré al máximo, lol. Qué rápido. Y este podría ser también, me interesa. Pero las espadas están buenas. Pasa que no soy de destreza, pero están buenas. Más 10. Y me queda para mejorar una arma especial a más 10 también. No, así estoy bien. 74k, me sobra un montón. Para, voy a comprar la otra entonces. Quiero gastar. Ah, no, espera, el escudo. Reforzar. Ah, pesa lo mismo, sí, lo mejoro. ¿Qué mejora? El daño nomás. Entonces no me rinde mejorarlo. Mejora el daño del escudo, nada que ver. Lo mejora la defensa. Voy a comprar cositas entonces. ¿Puedo comprar materiales o puedo comprar? ¿Qué puedo comprar que no sea material? Ah, ofrecer esferas también. Ya que estamos. Y comprar. Arcos rúnicos. ¿Eso qué es? Ayuda a un cazador. Ah, cuando me invaden puedo pedir ayuda. ¿Milagros? Son para tomar la apariencia de un poseedor de dedos, de cooperador. Esto es para hacer milagros, ¿no? Yo sé que hay gente que usa esto y se potencia y todas las cosas ese para hacer los milagros. La llave.
comprar todas las tiendas. Esto lo podría comprar también. Daño sagrado. Fortalecer el arma. Todo esto es barato en realidad. Tienda de esfera 2. Ghostock. Las patas. Esto ya lo compré. Volver. Tienda de esfera 3. Ah, son materiales de crafteo. No. Medallón de ámbar carmesí, aumenta los PS máximos. Creo que yo tengo el más uno. No me sirve este que dijo Fede que encontró recién. Pero más tres. Arcos rúnicos. Inmunidad, robustez con... Esto no los uso. Los podría usar también. Crear objetos, llaves. Llave 5K. ¿Para aguantar? ¿Qué onda? Re caro. Veneno. Podría comprar unas cuantas. ¿Cuántas puedo comprar? 200. No, mejor no. Tienda de esferas 3. No. 4. Esto es para crear cosas. Es material, ¿no? Los compro porque son 3 y son baratos. Sí, ya tengo una. La Joyhander. Grasas, tarros. Estas las tenía que comprar por si después quiero duplicar las cenizas para el New Game Plus. Aunque no las uso mucho, pero debería de comprar todas estas cosas. Arcos rúnicos. Botella de perfumes. Bueno, después compro todo. Esto también lo compro, no lo compro. Después lo compro. Flecha embrujada. Arcos rúnicos. 8000 cada una. Son re caros, cada vez son más caros. Me quedé sin oro. Esto quería. Cuello de tortuga. Ese. A ver, vamos a darle un try al señor. Ya tengo todo, creo. Inventario. Cuello de tortuga. Pará. Tengo 10. Gran aumento. Voy con este. Este, ¿cómo hago para equipármelo? Acá. Cuello de tortuga. Yo creo que ya estoy. No tengo nada que perder, así que vamos a darle un try. No sé qué va a pasar cuando lo mate. Bueno, aguanta, alta confianza. Me saco esto y me pongo el escudo. La mitad de las cosas que compré fue porque me hacía falta gastar el oro, no es que fueran necesarias. Entonces, voy, tanqueo y pego. Tuki, tuki, y le salta el veneno y el sangrado. Fin de la historia. Bendición de marica es para cuando me tire el coso ese raro. Puse un arco rúnico y compré un montón.
Puedo usar el vial de médica milagrosa. Puedo usar el cuello de tortuga macerado. Y tendría que entrar y usar la mimética, a ver si me dejan. Y ahora es meterle daño nomás. Así. Tuki. Tuki. Ahora espera que le entre el sangrado. Segunda fase, nene, a la primera. Y la mimética está full. Lo que me mata es el daño de los ataques de gravedad. Tengo que ver esto de la maldición que me mete también. Cuando me mete la cosa esta, ¿cómo se llama? Me enamora, me roba el corazón. Lord Brother. El tanquecito de guerra volvió. No sé si ahora mientras pasa la cinemática está perdiendo vida por el veneno. Ah, no, porque se limpiaba el estado. Entro, me curo, cambio el vial de Marika. Puedo tomar una de resistencia. Oh, abrazó la lágrima, lol. No. No. Tenía el otro vial en la mano. Me había equipado otro vial por si me agarraba. Pero funcionó, ¿no? Encima pasó la lágrima con toda la vida. No sé si va a funcionar de nuevo así de bien, pero bueno. Los cuellos de tortuga esto no sé dónde se consiguen tampoco. Listo.
Ahora solito se va a morir. Recogemos esta mina. Bloqueamos. Atacamos. Que le entre sagrado. Cambio de fase solo. Este me pega siempre. Este no sé si me va a pegar. Bueno, no me pegó. Tuve suerte. Nice, me salvé. ¿La puede enamorar a Lágrima? A ver si le entra el sangrado. No lo hizo nunca, no sé qué hace. Nada, bloqueo nomás. Esto me lo limpio ahora al toque. ¡Ay, manito! Me mató la mimética. Ya le entra el sangrado y lo mato. Pasa nada. ¡Qué mentira! Si le entró una la mimética. ¡Ah, qué falso! La primera no me entró a mí. Eso te enamora si te entra dos veces el ataque. No, 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 no. No, 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 no. Ahí me hicieron trampa. Ahí me hicieron trampa. No es así la cosa. Sangra, cochino. ¡Ay! Fase 2.
fuck, se me estaba corriendo. No, me agarró, qué mentira. No me da tiempo de recuperar esta mina. Come mucha estamina el bicho de mierda. Una más. Si me falta destreza. A ver, equipo, con lo que voy, voy bien. Falta destreza. Con 30 niveles más. Hasta con 50 de destreza creo que me lo hago. Me quiero curar. No. No. Es por ahí, es por ahí. Ah, bueno. Por ahí.
tema es si me subo arcano o destreza. Si me subo destreza, tengo más aguante con el. Más regeneración de estamina. Y si saco esto del veneno y le meto hemorragia, el sangrado debería pegarle más. Pasa que el veneno le va quitando a poco. A ver, ceniza de guerra. Este. Meterle de hemorragia. 85, bajo un montón el. Voy a dar un try más. Ah, no se recarga el vial de la otra. Queda vacío. Lol. Podría cambiarme todos los cosas, pero no sé cuánto duran esas cosas. Cambio de fase. Una que se lleva. No, ¿por qué esquivé? Que sé que me faltan 30 niveles, pero lo quiero matar ahora. Sea, yo creo que con destreza al 50 o con más arcano al 40 o al 50 ya lo hago. El tema es que hay que subir de nivel. A ver si le puedo dar al chancho de acá. Tiene mucho ataque gravitacional. Chanchito. Así nomás, sin arco rúnico ni nada. Este es un campeón normal, no es prota. Ahí viene, mira. ¡Chancho! Ouch. Mala mía. Buena. Voy a cambiar de fase. Ay. Ya, bastante bien. Ahora se puede ir loca.
No. Compito. Uy, me la puso. No. No me deja curar. Está mal. Ahora. Ah, está OP el tanquear. Un sangrado más y está. Nice. Recuerdo del jinete del jabalí. Ahora viene la cosa, ¿le meto destreza o arcano? Desbloqueé esta zona de acá. Todo este campo para pelear y yo con 2 metros cuadrados me alcanzaba. Caballito. Cosa de un solo uso. Yo pensé que era una cosa más. Oh, no me va a decir que era para algún NPC, que era para una quest. Y me lo gasté. Yo pensé que era de uso infinito, que se cargaba como Lestus. F por la misión. Si era para misión, F. Destreza o sangrado. Es ahí la cuestión. Para el jefe final me sirve más destreza. ¿Cuánto más golpes? Pero para lo que es los jefes y esto me sirve más el sangrado. Pego más. Vamos a subir destreza. Ah, no, es aguante. Aguante lo que me sube la resistencia. No es destreza, es aguante. Ahora, ¿la barra verde es aguante? Aguante, me falta. Creo que metí como 60, 80 puntos en aguante para tanquearlo bien. Y me sirve, tengo más equipo y más resistencia. Sí, lo voy a poner. Y arcano.
A ver qué me da. Arcano y aguante. Estoy pensando subo 10 niveles en aguante. Que llegue al 50, 60. ¿Cuánto tengo? 48. Lo puedo subir hasta el 60. Son 12 niveles. Y después subirle arcano. Hojas de roca del suelo. O una espada de embestida gravitatoria giratoria. Vamos con la espada. Y armadura quizás. Me gustaría la armadura también. Casco de Gaius. No tiene nada nuevo. 18, 16. 18. No, son todas. Tendría que leer todos los cascos y todas las cosas. No, paso. Tanquecito de guerra. Era acá, ¿no? No, acá arriba. Todas me marcan que avance por acá, porque es el modo historia, ¿no? Te manda al final, digamos. Lo dejé a un cuartito, no, menos de un cuarto. Lo dejé a un sangrado de vida el bicho final. Que te agarre y te mete esas cosas raras. Qué mal que me gasté el vial. Te mete el sangrado raro ese, no sé cómo se llama. No, él. Te enamora. Te roba el corazón. Bueno, talismán de tirador. Igual. O sea. Está. A ver. Puedo subir la semilla del árbol umbrío. Amigo, me mordió un lobo. Toma, lobo malo. ¡No! Lobo malo. ¡Oh! Doradín. Grebas de Gaius. Inventario. Crebas de hierro negro fabricadas para el comandante Gallo en forma de cruel. Una broma cruel, pues no podía llevarlas. Apuntaba sobre el jabalí que llevaba su otra mitad. Gallo era. Ah, ¿qué era? ¿Manco Gallus? Manco. Penco. No, manco. Penco. Manco. Penco. Le faltaban las piernas al comandante Gallus. No me di cuenta, o sea, me pegó tanto que no me enteré. ¿No hay nada por acá? Manco, penco. Ah, está bueno el juego porque te hace cambiar la build a cada rato.
Cáliz del árbol umbrío. Ah, esto decía, que estaban las semillas de estas. Sé que acá hay 5 que te regalan, ¿no? Sí, esto. 2, 3, 4, 5. Así de gratis. Está bueno eso. Con eso yo bajo el nivel de dificultad un poco más. Si eso nomás es un fuerte acá que el tipo estaba abajo de este arco y me atacaba. No hay nada. Capaz con esto me quita menos el bicho y podemos aguantar un poco más el tema de la estamina. Cierto, a ver. ¿Me puedo poner los otros guantes? Carga pesada. No, no puedo. Carga media. Claro, entre todos los de carga media, el que más zafa es ese que tiene la cura pasiva. Poquita la cura, pero... Claro, me falta más carga de equipo. Bueno, mejor, porque tengo que subir eso. Aguante. Y nada, solo eso era. O sea, me dan unas perneras para Gaius. Un talismán de arco. Y 5 fragmentos umbríos. ¿Y cómo llego ahí abajo? ¿O hay otra salida del otro lado? Pero yo entré por acá. A no ser que haya una puerta de aquel lado también estuviese cerrada porque estaba en pelea. También cuando está la pelea esa no puedes ni correr acá. Te teletea el bicho. Por acá abajo. No tienes derecho, no tienes derecho, no, no tengo derecho. Y no es una puerta eso. No hay puerta. No entiendo, ¿cómo? No sé cómo se llega a esta zona. Ni a esta de acá abajo. Porque hay una pared, un muro, no se puede cruzar. Estaba el ascensor que iba hasta arriba. Y no, no se puede cruzar, no había más nada. Ahí está el muro. Tapado eso. ¡800! Me da más que un bicho base el cangrejo este. No, no hay puerta ahí. ¿Cómo hago para llegar allá? Acá ya estuve en la torre, acá ya estuve. Tendría que ver. Ah, oh, la zona nueva.
Acá no estuve, creo. Esto es una pared acá. A ver, vamos para acá. Que al principio yo fui todo derecho, no me fijé los bordes. Por ahí, ¿no? Sí, hay un camino ahí. ¿Es ahí? Sí, es ahí, mira. Por ahí abajo. Esto me dan menos que los cangrejos, mira. ¿Cuánto me da? 700. El cangrejo me da 800. Estos bichos me pueden matar y el cangrejo no. No, por acá no crucé, me parece, ¿eh? Oh, sí. Ajá. Qué bonito, ¿eh? Traqueo automático ese. Me va a matar. ¿Sabes qué? Caballo. Hasta acá. No va más, caballo, no va más. No creo que pueda tanquear todo, pero vamos así. Esto que vuela no sé si los tanqueo. Pasa que los otros no. Ataca de frente y es un solo bicho. Es muy distinto a pelear acá. Esa, aguante el paladín, loco. Ching, easy. No hit. Para que reviso bien acá la esquinita. Vence con su mazo, todo lento, ahí no puedo hacer nada yo. Levanto el escudito. Pimba. Encima lo peor es que tengo que matar a los perros de nuevo. Era por acá atrás. Lo peor es que tengo que matar a los perros esos de nuevo. Cuidado. Cuidado, cuidado. A ver, perrito, permiso, permiso. Que los perros creo que te siguen un montón. Listo. Es raro, pero te quedas parado un segundo y es como que detecta que están las runas al lado. No sé cómo funciona. Si me movía me pasaba de largo y me caía. Mira. Ahí llegué. Con todo esto de acá y todo esto de acá. Yo no loco esto, a ver si lo puedo ganar.
que no pega mucho la lanza esta. Aparte la usa una mano. La otra arma la usaba a dos manos y fileteaba. A ver. Ataque fuerte. No pega nada. Eso fue por ataque fuerte, ¿eh? Ah, es cierto, la otra vez probé un arma que pegaba, hacía perder mucho la postura. Acá hay otro, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una soga. Ahí hay otro, mira. Opa. A ver, ataque en salto. No, le erré. ¿Qué? ¿Basta? Nice. Paran, paran. Me hace falta subir de nivel. Claro, ahora no puedo usar el talismán ese de cargar más fuerza porque... Más peso porque llevo otras cosas. Ah, sí tengo los talismanes. Ah, es por el escudo, por eso me pesa más todo. Claro, probé con el de agro y no funcionaba. ¿Por qué hay tanta gente muerta acá? ¿Por qué no tarjetear que quiero tarjetear? ¿No rompió nada o no lo maté? Ahí está. Bueno, perro. Bueno, perro. Atrás. Cuidado con este gameplay, es muy difícil. No cualquiera puede hacerlo. El gameplay más difícil de un mundo. Pueblo acá al lado. Escucho cosas. Ahora sí, ataque en salto. Otra soga. Param, param. Teren, 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 teren. Teren, teren. Está muy roto usar escudo. Pero está roto también usar dos armas. O sea, es solo atacar y... Y ya. O sea, pegar antes de que te maten. Matar antes de que te maten. Pero usar escudo está muy roto. La magia también, está todo roto. El juego está roto.
¡Esa! ¡Qué buen combo, amigo! Param, param. Me tardo una hora en pararse. Mausoleo occidental. Ah, tengo que matar a ese loco. Ahora voy con el escudo y lo voy a deletear. Al loco de la ballesta. Allá abajo con un perro. Ahí tengo algo. Ahí tengo otro. Ahí tengo otro allá abajo también. Con un perro creo también. Y tengo eso de ahí arriba. El castillito ese. O ciudad, no sé qué es. Param, param, param. Voy a matar al perro a ver qué hace. Pajariños. Pajariños. No, la piedra que no me deja caminar, qué mentira. Allá entra un pájaro grande. Me llevo esto, permiso, señor. Gracias. Oh, mira, me hacían falta tortugas. Carne de cuello de tortuga, ¿y cómo se macera esto? ¿O se macera solo? No tengo la receta. ¿Qué onda? ¿Cómo se macera? Tengo 15. Se encuentra material usado para crear objetos, sí. Esto. ¿Cómo lo macero? ¿O maté al que me hacía el coso de la receta? O no lo encontré nunca, puede ser también. Qué mal, no, no sé cómo macerar la tortuga. Paran, paran, toma toda la panza. Chancho. No hay nada por ahí. Ahí tengo dos gorditos más. ¿Qué hacen, muchachos? Esperaba el perro. Param, param. ¡Uy! Caballito, dime tú, caballito, vamos, caballo, corre, corre, corre.
tenés que buscar más rápido. Estoy yendo re lento. Hola, pájaro. Chao, pájaro. Para. Ahora vuelvo y voy a la zona de atrás. Esto solo me da hueso de bestia, no es la gran cosa. ¡Que pegue ese bicho! Sí me escala, what the fuck. Pinturas, no sabía que habían pinturas en el DLC. O sí sabía. ¿Dónde es esto? Cuadro de incursión. Supuestamente si voy a este lugar me dan algo. Es abajo de un puente. El tema es que no hay muchos puentes acá. Es abajo de uno de esos arcos. Y abajo de un puente a la vez. Pero no es aquel puente. ¿Y ese pozo? ¿Ya estuve ahí abajo? No estuve ahí. Pasa que si bajo, después para subir de nuevo acá y hacer esa zona, no. No, voy a bajar. Hay gente que se tiró, mira. Acá hay uno, ahí hay un montón. Ah, mira, aquí hay un coso ahí. Podría bajar. Un osito. Yo creo que puedo tanquear todo ya. Mira, tanqueo un jabalí, no voy a tanquear a coso. Al oso. Tanqueo el chancho ese de hace rato. Tanquear Radán. Yo creo que puedo tanquear todo el juego ya. Es un peligro esa cabra. Pará. Ah, está bien. Yo quiero que me sigan las cabras, ni nadie raro. Param. Easy kill. Hora de hacer la zona esa. Para, tirin. No hay nada. Lo vi justo, mira. Para. Es por acá, ¿no? Nice.
No sé si es porque hay mucha gente acá o porque esto es un jefe. No, no parece un jefe. Pero me dejan invocar. Mira. Esa. Mira, mira. Esa. Esa. Buena lágrima. Qué rápido es, a ver. Una soga. Vamos, lágrima. No sea perezosa. Si sigue activa es porque estoy cerca o porque hay bichos cerca. Si manejo mucho, se va. A ver. No quería, pero voy a dar la vuelta. Ah, sí, hay un pasillo. Listo. Hay que revisar todo. Todo, todo. Hay mucho viaje para llegar hasta acá arriba. Pará, ¿por qué hay sangre ahí? ¿Es una emboscada? ¿Cómo se murió ese? Ese techo no tenía nada, me parece. No hay nada ahí arriba. Oh, mira, tiene hitbox la lágrima. Casi me tira. ¿Qué dice? Oh, flor, oh, flor. Oh, flor, oh, flor. Vistas preciosas más adelante. Sí. No tanto, pero sí. O sea, podés ver eso de ahí abajo, que estaba recién, pero no. Esta vista es mejor, me parece. Tenés el árbol, tenés esa estructura ahí. Tenés el desnivel este. Pedazo de tierra. Está lleno de gente ahí. Yo vengo de acá abajo, ¿no? Sí, ese es el techo que revisé recién. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Ah, muerte. Hay mucha muerte ahí. Igual soy tanque. Acá tengo para revivir. Prueba con atraer. Sí, sería lo mejor, ¿no? Me vio el maguito. Coman, coman. Coman, coman tranquilos. Para, pam, pam. Acá abajo, nada. Ahí abajo, nada. ¿Me vio? No, no me vio. No ataca la lágrima. Si atacas así no me molesta, pues. Mejor. Pero no está atacando. Ahora los mato. Quiero ver bien toda la zona antes de matarlos. A ver, si me viene con agro y me quieren matar, los mato, pero. Si no hace falta, por ahora. Tranquilos. Aparte, así sé bien por dónde escapar o cómo moverme. Están re panchitos ahí comiendo. Sigan comiendo. Reliquia del dios externo. Aumenta el arcano. ¿Cuánto?
16 a 21, son 5 puntos de arcano. Bueno, no creo que lo vaya a usar. Son 5 niveles de arcano que te aumento. ¿Tiene puerta esto? Sí, tiene puertita, mira. No hay nada. Bueno, vamos a matar. ¿Está puesto para que haga un ataque en caída esto o no? Ah, sí, mira. Ay, no llegué. Nada, lo voy a matar nomás. Me tienes un basto. Uy, que me mata. Está potenciado. ¡Ah! Está enojado. ¡Oh! Me cayó el coso. El mazo. Cayó el mazo. Igual cayó violeta, debe ser el drop único, ¿no? Para. Uy. Son más duros que los otros. Un año buscando esa cosa, a ver. Que mete sangrado a los bichos estos. Y un mazo es lo que yo estaba usando. Acá está, mira. Brazo de sangre enemigo. Ah, no, mete sangrado. Si mete sangrado, eso es sangrado. Esta es mi potencia, ¿no? ¿Cuánto pegará? Indómito. Afianza tu posición y prepárate para los ataques para aumentar brevemente la plomo. Santificado con un ritual de sangre. Es capaz de rociar la sangre almacenada en su interior al ejecutar un ataque fuerte. El tema es que yo no puedo usar el ataque fuerte y el escudo al mismo tiempo, sí. Podría intentar. Y me queda tirarme a la iglesia acá. Ah, tengo que ir hasta allá. Qué raro que sigue la biomética, tiene que haber un enemigo cerca. No, esto me mata. ¿Por dónde salgo de acá? Quiero volver. Quiero saltar a la iglesia. Ah, que no podía saltar. Había mucha muerte ahí. A ver, mimética, nos revimos. ¿Por dónde es el camino? ¿Por acá? Ahí se va, mira. Mapita.
Carga pesada tengo. Bueno. Es porque llevo el mazo. Me hace falta bajar ahora. A ver si puedo bajar donde está la iglesia esa. Que esto es muerte acá. Es muerte, es muerte. Por acá no es. Que no confío nada en este salto, ¿no? Y no tengo piedras de estas para tirar. Un chancho. Lo que faltaba, que me tire el chancho. A ver, me voy a sacar el coso este un segundo y voy a tanquearlos. A ver si los puedo tanquear. Yo creo que sí, pero hay que ver. A ver, osito. Ah, no tiene vida este oso. ¡No! Nice. ¿Qué es lo que tengo? Cada vez que mato, tengo un bufo. Ah, es por el coso. Es la máscara. Es el bufo de sangrado. ¿Por acá? Pareciera que es por acá. Sí, es el bufo de sangrado. Cuando mato me da más daño. Y la máscara. Cada vez que salgo me aparece el bicho ese que ataca como enfermo. Lo vi desde arriba. Ahí está, mira. Vení, 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 vení. Te tanqueo. Easy kill. Ah, mira el oso durmiendo. Qué bonito. A ver, osito. No, no se puede tirar. Puede ser que acá me invadan, ¿eh? Siempre que estaba en una iglesia te invaden. Me llevo esto. Talismán de rocío azul bendecido. Este es de coso, ¿no? De maná. Sí, de maná. Restaura lentamente los PC. Dan pata. Caja caballero, dan pata. ¿Qué es eso? ¿Qué dice físico? Fuerza, destreza, embestida empaladora. Es un coso, ¿no? A melee. Cada vez como un puño afilado. Esto no tiene nada. No, no tiene nada. ¿Puedo bajar por acá?
Tanquecito de guerra. Ah, volví al principio. Joya. Equipamiento, inventario. Quiero ver si puedo. Ah, ¿puedo subir de nivel o subir de nivel el coso? La pata esa. El mazo. Me voy para. Acá, a craftear. Que igual no sé si puedo con el mazo porque me falta capacidad de carga. Pero si pudiese tanquear y usar el mazo a la vez, ya está muy roto, muy OP. Podría probar a ver qué onda. Bloquear, bloquear, meter un sangrado con el mazo. Total, está la lágrima pegándole sangrado al loco también. Reforzar armas. Esto no. Quiero un mazo. Ah, escala en arcano porque es desangrado. ¿El otro es desangrado? Ah, también escala en arcano. Esta no, no escala, esta escala en fe. Ah, no, porque no es desangrado. Estas no escala en arcano. Y provocan hemorragia. Podría probar también con putrefacción. No sé si se acumula más rápido. ¿Y ahora? Quiero de forja 1. Ya vengo. Me quedé sin material. Mucho crafteo, manito. Comprar. Dame piedra de forja 1. ¿Piedra de forja 1? Encima una me ha faltado. Esto de dar toda la vuelta a estos lobbies así, no sé, no me terminan de gustar. Pará, me lo voy a equipar para que sea más rápido el equipamiento. Me voy a poner acá el arma. Y va a ser más rápido el subirla. Esta. Ah, es básica, o sea, se puede hasta 25. Quiero de forja 6. 3 me faltan. Ya vuelvo, señor. ¿Quién quiere daño cuando puedes tanquear todo? Piedra de forja 6, 4, 5. La última, mira. 3. Joya. Estamos. Viejo. Tengo tu piedra, viejo. A ver. Reforzar. Listo. Piedra de forja 7. 5 me faltan. Vamos de nuevo con las gemelas. Las Meiji. Comprar piedra de forja 6. 7, 3, 4, 5. Perfecto. Tanquecito de guerra. Pasa que con la lanza puedo atacar y defender al mismo tiempo. Con el mazo no puedo atacar y defender. O es atacar o defender. Igual si compensa el daño que hago con el ataque, por ahí rinde. ¿360 más 229?
O sea, tengo que pegarle con el ataque fuerte para meter sangrado. ¿Podría sacarme este? No. No, que la resistencia me hace falta. A ver, ¿qué me puedo sacar? ¿Tengo sobrepeso? Carga pesada. Bueno, esquivar va a ser complicado. Vamos a darle un try al Rodan ese. Ah, tengo que gastar todo el oro que tengo antes. ¿Cuánto tengo? Ah, son 14K, no es tanto. Lo voy a gastar al toque. Voy a comprar armaduras, arco rúnico, no sé, lo que encuentre. Por ejemplo, ofrecer esferas tengo. No, no tengo. Esto. Listo. Listo. Me quedé sin nada. No sé para qué corro la mesa si puedo tepearme. A ver si lo podemos ganar. Tengo que bloquear, bloquear, bloquear. Hasta que me dé la apertura y meterle un ataque de estos. Y a dos manos debe ser más potente, pero. Bien. No creo que le gané, no voy a ocupar el arco rúnico porque no lo veo. Este de coso tengo 5. Vamos a ocupar uno. Pasa que no sé cuánto dura, me parece que se gasta antes de la segunda fase. Invoco. No me convence, ¿eh? Si la lágrima no hace este ataque, no le entra el sangrado. No me sirve. Me gusta más mi estrategia tranqui. Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Y esta por qué no la uso? ¿Qué tiene? Carga pesada. Esta mete sangrado también. O no, a ver, equipamiento. Hemorragia 59. A ver, para antes voy a bajar la dificultad. Aumentarme la defensa, el daño, todo el... esto. Nivel 14. Nivel 15. Claro, la aritmética no se va a poder mover con esto. Puesto. Entro. Oh, un maguito. Mimética.
Hermética acaba de cargarse sangre, me parece, en el arma. Cambio de fase, cambio de fase. Y ahora cuando muero. Uy. Ahí está cargando daño, mira. Que la garra ese te deletea. Uf, los frames. Se nota mucho el sobrepeso. Se nota mucho el sobrepeso. Es que se nota mucho el sobrepeso. Param, pam. A ver, vamos a hacer una en serio. La mitigué por lo menos con el estos. Ya cambié de fase. Pensé que iba a ser el agarre. Tengo miedo al agarre. Pensé que iba a saltar. Lo tengo. Fue. Lo tengo. A tu casa, Rodan. Nice. Oh, 500k. Oh, no me comí el coso. No pasa nada. 500k. Tuk, 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 tuk.
Ah. Tanquecito de guerra. ¿Para qué hay acá? ¿Qué es esto? Tocar el recuerdo. ¿Y acá al fondo qué hay? Mensaje nomás. ¿Podría tratarse de jefe? Si tan solo tuviese gigante, por así decirlo. ¿Por qué siempre no tienes derecho? Demasiado alto. Oh, demasiado alto. Ofrecer gestos. Me esperaba, no tienes derecho. Toco la gracia y después el recuerdo. O toco el recuerdo y después la gracia. ¿Y la gracia? ¿Y el recuerdo? Ah, acá está. Alabado sea orden. Probablemente lágrimas. Nice. Easy. Ah, demasiado fácil. Bueno. Iba a subir más el nivel, pero... O sea, esperaba subir por lo menos 30 niveles más. ¿160? Y 2. Vamos a subirle aguante. Para llevar el equipo. ¿Dos niveles nomás? Le subo aguante. Igual fue por el coso, por el... ¿Cómo se llama esto? Porque le bajé la dificultad. O sea, tengo el coso nivel 15. La zona. No sé si aguante o arcano, para meter más sangrado. Aguanta el 50. Puedo llevarlo a otra lanza. Puedo llevar las botas, quizás. ¿Puedo esquivar bien así? ¿Tengo el set completo? Creo que me faltaba una parte del set. Los guantes me faltaban. Carga media. Joya. Ahora tengo el set de tanque completo. Me falta el casco nomás. O sea, queda así. Ahora full arcano. O sea, nivel 162, armadura de tanque, recuperación de resistencia es lo que tengo. No tengo muchos talismanes tampoco. Que gaste menos resistencia cuando bloqueo. Aguante de equipo con coso. Si me saco esto, carga pesada. Me hace falta esto todavía. Todavía me hace falta. Si le sigo subiendo, puedo sacármelo. Igual había cosas, hay mejoras que también te suben un poco el peso del equipo y esas cosas. Me parece que no llego a subir de nivel. No, no llego. Y me queda completar el juego base. Un poco de lore, bla bla bla. Recuerdo de Radahn, consorte de Miquela, tallado en el árbol umbrío. El poder de su homónimo puede ser liberado por la lectura de dedos. De forma alternativa, se puede utilizar para obtener una gran cantidad de runas. En su infancia, Miquela ya veía a Radahn a un señor. En Radahn, un señor. Su fuerza y bondad contrastaban con su alma afligida. Y así Miquela formuló su más sincero deseo. Que Radahn fuera algún día su rey consorte. F por Radahn. F por Miquela también. ¡Ay! From Software. Ah, la maté.
¿Quién está hablando? Y ahora se levanta la tercera fase. Bueno. ¿Para quién? El tema es para quién, amigo. ¿Qué más acogedor para quién? Cinta de luz. A ver. Es un casco, supongo. Hay muchos cascos distintos en el DLC. O sea, casi todos tienen una habilidad. Una cinta de luz que adorna la cabeza de Miquela cuando regresó con su aspecto divino. Ha empezado a desaparecer en la nada. Aumenta ligeramente la inteligencia, la fe y lo arcano. Ligeramente sería un punto en cada una. A la par que aumenta el poder de la luz de Miquela. De haberse producido esta cinta hubiese sido el pilar fundamental en torno al que se construiría la era de compasión de Miquela. Me sube el descubrimiento. ¿Ese es el poder de la luz de Miquela? Ah, amigo, el tanquecito de sangrado. Voy a ver qué puedo reclamar con el coso. Me falta la mitad del DLC igual. Yo creo que acá por lo menos 10 niveles subo tranqui. Tengo la zona de los osos acá que no sé cuánto dan. 5K cada oso. Vi que hay dragones por ahí también. Ah, tengo que matar al loco de acá. Ahora voy y lo deleteo. Mausoleo. Maté a Radán, no voy a poder matar a ese bicho. ¿Dónde está? Al oeste. Acabo de matar a Radán, no voy a poder con ese bicho. Ese random. Está muy OP la armadura. Va, el escudo está OP. La armadura no sé. Lo llevaba por el tema de... Si me pegaba por la espalda, que me pegó un par de veces. Pero el escudo bloquea todo. He vuelto. Tomá. Volví por la venganza. Uy, casi le meto otro, ¿no? Ay. Cuando hace eso. Uy, casi le meto otro. Le escapa a cargar la estamina. Eso que me olvidé hacer cositas para ganarle al otro, a Radán. Quería hacer más cositas.
Oh, se puso más agresivo. Yo sí tengo esto, chiquita. Podría intentar hacerle basta. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Te vas a morir? Espadón de la soledad. Casco de la soledad, armadura de la soledad, bla 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 bla. Venganza. A ver qué tiene. Cruz de acero de los caballeros de la soledad, forma una pesada armadura que cubre todo el cuerpo. Forman parte de una pesada armadura que cubre todo el cuerpo, con sus placas de acero superpuestas. Una armadura de placas. Que son buenas contra impacto, supuestamente las armaduras de placas. Se dice que los mausoleos sin nombre del reino de las sombras albergan el espíritu de los guerreros que perdieron su nombre o su corazón. El casco. La espada. Tajo lunar solitario. Da un fuerte tajo hacia abajo con el espadón y lanza un arco de luz hacia adelante. Ataca fuerte para seguir con otro tajo. Armas OP que no voy a usar nunca. Porque gana el juego con la build más básica de todas. ¿Algo más que no haya podido matar antes? Es que me parecía más difícil el bicho este del jabalí que el jefe en realidad. ¿Y esto? ¿Por qué hay runas ahí? Ah, yo creo que lo voy a dejar acá. Voy a ver el recuerdo este y... a ver qué me dan. Supongo que después jugaré el juego base. O sea, pasa que para el juego base ya estoy muy OP. Subir de nivel, no sé si subirle aguante. O arcano para meter... no, es full arcano. Para meter más daño. Aguante ya tengo lo suficiente. Yo para cambiar el talismán. No, arcano. Sangrado un poquito más potente. Mirá, amiga, traje este otro reino que no existe. Consorte prometido y tajo ultra veloz. Consorte prometido. Tajo ultra veloz es ese que empieza a dashear como loco. Consorte prometido me suena el otro. Al que te abraza. Aniquila a los enemigos con una columna de luz. Son iguales. Coste de PC sale 20 y 10. Supongo que la primera vez te cuesta 20 y la segunda 10. Cuando lo enamoras. Voy a pedir esta, a ver qué onda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espadón de Radán. Ah, y puedo llevar las dos por tener solo una. Nice. A ver, vamos acá a una zona básica del juego base. ¿Qué sé yo?
Acá. Supongo que los ataques son los mismos. Que es claro que toque lo deleteo. Pero sí, está tope. No sé dónde hay bichos acá. Ah, acá hay uno que es bastante duro. Era por acá. Acá hay uno que está OP. Al que puedo matar. Mira, se fue el chico Yavidi. Bueno, ahora reviso el set. No, y la lágrima puedo usar también el ataque. Este bicho es bastante duro. Vamos a probar con este. Pasa que vengo en el DLC y ya estoy muy OP para la zona. Quizás, no sé, la verdad. Espero que no me mate. A ver. Ah, que está más nada la espada. Es una espada más cero. Cosas debe sangrar también. Todo sangra, sí, sangra. No, la espada no tenía el nivel. Sí. Igual es duro el bicho. Está bien, supongo. Dejarlo por acá, no sé dónde dejarlo para después seguir. Acá, la costa. No sé cuánto es el máximo de bajar el nivel del mundo tampoco. Vale, lo dejo por acá nomás. Ya está, juego completo. Me falta el final.